14 de junio al 15 de julio, esa fecha es la que tienen apuntados millones de seguidores del Deporte Rey en sus calendarios. Porque esos son los días en los que se va a celebrar la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, un mundial en el que las mejores selecciones competirán dentro del territorio ruso, lo que ha traído y sigue creando no poca división de opiniones por la ansiada Copa, que delimita que quien la sostiene es el país con la mejor selección de fútbol del mundo, al menos, durante 4 años. El debut del VAR videoarbitraje. No hay duda que estamos en una época en que la tecnología se ha asentado en frentes y terrenos en los que antes no se imponía tanto. Y el Mundial Rusia 2018 será especial por marcar el debut del VAR o videoarbitraje, una tecnología aprobada por la IFAB en 2016 y que lleva un par de años en uso, aunque será en Rusia 2018 cuando oficialmente el VAR debute. Su función es servir de apoyo técnico al árbitro en caso de una jugada polémica que requiera una comprobación más exhaustiva en tiempo real, o sea, durante el encuentro, cuyo objetivo es evitar errores humanos que condicionen el resultado. Ampliar Big Bang Referee, el reloj que llevarán los árbitros en el Mundial de Rusia 2018 durante el partido, uno o varios jueces de video están dentro de una sala de realización, observan la señal de televisión y tienen acceso a la repetición de las jugadas. El árbitro principal está comunicado con el VAR a través de un auricular, y si se produce una acción polémica, se pone en marcha un protocolo oficial que os detallamos aquí. Los smartwatch Hublot para Rusia 2018 no será esta la única pieza de tecnología, ya que los árbitros van a llevar como parte del equipamiento oficial un smartwatch o reloj inteligente equipado con el sistema operativo Wear OS, que estará conectado a sensores y cámaras instalados en el campo. De esta manera, el colegiado tendrá acceso a un tipo de información nueva que no se ha usado antes en un partido de fútbol. Como ver repeticiones instantáneas de una jugada o seguir la trayectoria de una pelota. Todo desde su muñeca. Ampliar fabricados por la casa suiza Hublot, este reloj inteligente de desafortunado nombre a quien se le ocurrió eso de Big Bang Referee, tendrán dos versiones, las diseñadas en específico para los árbitros del mundial y una tirada limitada a 2018 ejemplares que se pondrán a la venta. Lo divertido es que el reloj estará conectado al mundial de tal manera que avisará a su usuario 15 minutos antes que empiece el encuentro, vibrará cuando alguien reciba una tarjeta amarilla o roja, mostrará en la pantalla la palabra gol cuando un equipo marque y permitirá llevar los resultados de todos los partidos que se celebren de forma simultánea. Eso sí, no serán baratos, su precio será de 5.000 francos suizos, unos 4.281 euros.